casa, la iglesia no cierra. Este es el cuarto día de la temporada 67 de oración 777. Y una bendición grande el poder día tras día poder llegar hasta sus hogares con una palabra fresca que viene de parte del Señor. El tema de la temporada 67 es a solas con Dios. Y el pensamiento del día de hoy es en el desierto. Dice la palabra en Lucas capítulo 5 versículo 16. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Cuando pensamos en la palabra desierto, inmediatamente llega a nuestra mente un lugar desolado, árido, difícil, un lugar donde realmente nadie quiere estar. Pero fíjate que Jesús tenía la costumbre de apartarse en el desierto porque allí encontraba lo que no encontraba en medio de todas las dinámicas de vida que tenía alrededor de los discípulos, de la familia, de todas las cosas. Y fíjate que es bien importante entender y comprender que donde quizás para algunas personas no hay nada, para otros se encuentra todo. Porque es en el desierto, en ese momento complicado, difícil que podemos estar viviendo, donde Dios se hace presente, donde Dios se manifiesta, donde Dios te habla, donde Dios opera, donde Dios se muestra. Y es tan importante que podamos en esta temporada 67 a solas con Dios, que podamos buscar un lugar en medio del desierto, diferentes desiertos que podemos estar viviendo actualmente, donde podamos encontrar ese lugar para afinar nuestro oído, donde podamos encontrar ese lugar para orar y encontrarnos con nuestro Padre Celestial, donde podamos encontrar ese lugar donde estamos recibiendo la sabiduría necesaria para lograr cada día creer y esperar lo mejor de parte del Señor. Vamos a orar y precisamente es a lo que hemos venido, a orar y pedirle al Señor una respuesta, a orar, a encontrarnos con Él, a tener un momento de recogimiento, a lo que provoca este momento de recogimiento, que es definitivamente un toque poderoso de su presencia, que se desprenda del cielo esa respuesta de parte del Señor que esperamos, que se desprenda del cielo una respuesta, que caiga sobre nosotros como lluvia, que cae y moja todas las cosas. Así también yo le pido al Señor que como una lluvia, la bendición de Dios, la sabiduría de Dios, la gracia de Dios y el favor de Dios descienda hoy sobre tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque hoy podemos entender y comprender que tú haces una obra maravillosa en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que sea manifiesta en nosotros el fruto del Espíritu, al amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Padre, cada uno de ellos, Señor, se convierte en una realidad en nuestras vidas hoy. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú avives ese cada día ese fruto del Espíritu en nuestras vidas, que tú fortalezcas en nosotros aquello que es necesario que podamos día tras día manifestar como parte de la obediencia, como parte del resultado de la obra redentora tuya en nosotros. También te pedimos, Señor, por el evangelismo y el discipulado en las células abiertas, Padre, nuestro sistema de preparación a la vida cristiana, de preparación a la formación para servirte a ti, Señor, pueda cada día ser más efectivo, que la gente pueda aprovechar el conocimiento, el aprender, el recibir de ti lo que se necesita para lograr cada día amarte y servirte de la mejor manera. También te pedimos, Señor, por el regreso a la presencialidad de las células de cuidado abiertas. Estamos en medio de un proceso que paulatinamente vamos a estar abriendo las células de cuidado abiertas en la medida de lo posible. Y te pedimos, Señor, que seas tú obrando. Hemos escuchado tantos testimonios de cosas lindas y hermosas que hoy en día suceden, Señor, a través de ese momento especial donde como iglesia podemos reunirnos. Y te damos las gracias y bendecimos a cada persona que se atreve a hacerlo. También te pedimos, Señor, por economía de las familias en crisis, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido que seas tú obrando, que seas tú actuando, que seas tú moviéndote, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Muévete, Señor, muévete, te lo pedimos, Dios, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Muévete, Padre Celestial, haz tu obra, permite que fuentes inesperadas, recursos, fuentes inesperadas de provisión lleguen
a la familia, Señor. En el nombre de Jesús, tú eres nuestro Padre Celestial. Tú provees para que nada haga falta. Tú traes cuervos, Señor, que traen alimento y bendición para cada una de las familias, Señor. Hoy queremos bendecirte, adorarte. Hoy queremos decirte, Señor, que no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Nadie como tú, Señor. Solamente tú, Cristo. Y por eso queremos adorarte en un día como hoy. Y por eso queremos bendecirte en un día como hoy. Por eso queremos levantar tu nombre y declarar que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre Celestial. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, 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 Señor. Levantamos nuestra voz hoy y declaramos que tú eres nuestro Dios, que no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, solo Cristo. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz del Calvario. Gracias por redimirnos, por levantarnos, Señor, por cada día fortalecernos, Padre Celestial. Gracias, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te adoramos, Señor. Te damos las gracias, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Hoy queremos adorarte, Señor. Hoy queremos declarar tu nombre. Hoy establecemos, Señor, que en medio de la adoración tú te manifiestas, Señor. Hoy declaramos, Señor, que nos apartamos de todo. Tú eres siendo lo más importante, tú siendo lo mejor, tú siendo lo mayor para nosotros. Declaramos tu poder y tu fuerza y te adoramos, Señor. Y te decimos... Oh, sí, Señor. Mi corazón. Está mi deleite, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te adoramos y te decimos, no hay nadie como tú. Dile hoy y adorar al Señor, dile solo Cristo. Moriste por mí. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Dios. Te alabamos y te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tu amor y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu maravillosa presencia. Te alabamos y te adoramos. Te alabamos y te adoramos, Señor. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Tu presencia está en este lugar. Tu presencia está en este lugar. Tu presencia está en este lugar, Señor. Qué hermoso es estar en medio de tu presencia. Solamente tú y yo, Señor. Solo tú y yo, Señor. Solo tú y yo. Oh, gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. Vamos, quédate un instante allí y adora el nombre del Señor. Quédate un instante y levanta tu voz y dile que lo amas. Oh, gracias, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a la pregunta del día de hoy que dice, ¿qué has aprendido de tus momentos de desierto? ¿Qué has aprendido de tus momentos de desierto? Quiero que podamos compartir
la respuesta a la pregunta del día de hoy a través de los diferentes chats que nos estás viendo a través de YouTube, Facebook, Instagram. Es bien importante que puedas saber que al momento en el cual tú compartes esa respuesta, estás haciendo una declaración de fe de lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. ¿Qué has aprendido de tus momentos de desierto? Es la pregunta del día de hoy. Mira, en el desierto es un lugar de prueba, de fuego para extraer y sacar lo mejor de nuestro corazón. En medio de las dificultades, nosotros podemos identificar ciertas áreas en nuestras vidas que brotan en ese instante en cuanto al manejo del carácter, en cuanto al manejo del fruto del Espíritu en nuestras vidas, en cuanto a ciertas áreas que necesitamos ser pulidos, ser desarrollados, ser forjados. Y el desierto nos ayuda a sacar ese tipo de circunstancias. Cuando las cosas están bien, no hay que hacer un gran esfuerzo, pero cuando las cosas están mal, estamos en medio de un momento de conflicto, de desierto, allí tú vas a ver el poder de Dios, allí tú vas a ver la mano poderosa del Señor. Y lo primero es lo que Dios quiere hacer en ti. ¿Qué quiere hacer Dios en ti en medio de esta circunstancia adversa, de esta situación complicada, difícil? Es lo que debes perseguir. Mira, Dios permite los desiertos para llevarnos a crecer, y a veces los malentendemos y no miramos lo que Dios quiere enseñarnos. Y esto es bien importante, no te quedes sin aprender lo que Dios quiere enseñarte en medio de esta situación que estás viviendo. No te quedes sin aprender, aprende la lección, recibe lo que Dios quiere enseñarte, lo que Dios quiere mostrarte, porque eso va a generar en ti crecimiento, crecimiento que es muy importante. Mira, en el desierto Jesús oraba y se fortalecía, también fue allí tentado, pero fortalecido también por el Espíritu Santo para lograr vencer. Y esto es bien importante que entendamos, cuando se trata de lo que el Señor desea hacer en nuestras vidas, tiene que ver específicamente con esto. Dios quiere llevarte en medio del desierto a fortalecerte, a forjar tu carácter, a forjar, a generar en ti, sacar de ti lo mejor, no sacar de ti lo peor. Dios no te provoca. La Biblia dice que Dios no prueba a nadie. Quiere decir que lo adverso que llega a nuestras vidas, ¿sabes? No es producido por el Señor. Tiene que ver específicamente con la vida que todos podemos vivir. Pero en medio de ella, Dios quiere mostrarnos, enseñarnos tantas cosas importantes en las cuales definitivamente ahí Dios obrará. Vamos a ver qué dice las respuestas a la pregunta del día de hoy. Dice María Candelaria, consuegra, dice, tu presencia está aquí en el nombre poderoso de Jesús. Dice, amén, gracias Señor por tu amor y por tu presencia. Y Adibes Vuelvas dice, tu presencia está siempre conmigo. Gracias Señor, te alabamos y te adoramos. Dice Rubí Esther Hernández, dice, en el desierto he aprendido a depender totalmente de Dios. Salma Carón dice, confiar en el Señor en todo tiempo, Él siempre está allí. Alicia Rubio dice, llegué. Buenas noches. Pilar de la Hoz dice, yo soy testigo del amor de Dios. Vivian Sierra dice, yo he aprendido que lo único que yo tengo en mi vida es la unión con Cristo, crecer más espiritualmente y aprender que solo dependo de Él. Grey Guzmán dice, confiar en Dios poniéndome todas nuestras cargas y esperar en el Señor. Belkis Padilla dice, cuando me siento en un desierto, oro al Espíritu Santo y pido que se haga su voluntad en el nombre de Jesús. Diana Consuegra dice, llenarme de fortaleza y seguir adelante. Dice Rosa del Carmen Gil, dice, en mis momentos de desierto he aprendido a depender de mi Señor y fortalecerme. Inés Viloria dice, he aprendido a depender totalmente del Señor. Dice Víctor Muñoz, confiar en el hombre perfecto. Amén. Dice Edith Hernández, en el desierto he aprendido a buscar más de Él, a depender más de Dios, y todo se da a su tiempo. Lucecita dice, a buscarlo en espíritu y en verdad, confiar, tener fe inmensa porque Él es fiel. Laura Villalba dice, buenas noches, bendiciones desde Argentina. Te saludamos, Laura. Aprendí que nada es imposible para Dios. Estaba embarazada y la bolsa donde estaba mi bebé no estaba bien. Las doctoras me dijeron que no iba a nacer mi bebé. En el nombre de Jesús declaramos que el Señor tomó el control, y es un testimonio maravilloso. Te felicitamos, Laura, por lo que el Señor ha hecho en tu vida. Si nos escribes, podemos lograr, ¿sabes?, poder registrar, hacer un registro en un video de ese testimonio
me encantaría que pudieras escribirnos para poder tomar tu información y poder lograrlo. Señor Mar Hernández dice, he aprendido que dependo de él y cada día que pasa sé que siempre está conmigo. Jorge Echeverri dice, momentos difíciles, mi fe se ha fortalecida. Vilma Solano dice, regálame tu presencia y levanta mi ayuda. Laura Villalba dice, mi bebé tiene 1 año, 7 meses, experimenté un milagro de Dios en mi vida. Gloria al Señor. Yadivis Vuelvas dice que nunca hay que perder la fe. Él nos fortalece porque Él nunca nos falla. María Candelaria dice, yo soy testigo del amor y de su presencia en medio del desierto, de su perdón, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a ver qué nos escriben desde el chat de Facebook. Dice Julie Silguero, dice, aprendí a fortalecer mi amor en Cristo y a esperar en Él. Es nuestra fuente de amor y de vida. Judith Beltrán dice, he aprendido a ser fuerte y a esperar en el tiempo de Dios y no en el mío. Muy, pero muy importante, y ver cómo el Señor hace una obra maravillosa, maravillosa en nuestras vidas. Es lo que el Señor cada día opera y cada día se mueve de una manera especial. Vamos a la promesa del día de hoy, que está en Isaías 35, versículo 1. Dice, en el desierto y el yermo se alegrará. Se alegrarán, perdón. Dice, el yermo se alegrarán y se regocijará el arabá y florecerá como el azafrán. Fíjate qué hermoso. Esta promesa maravillosa, independientemente en las condiciones en las que te encuentres, Dios se va a glorificar, Dios va a actuar, Dios va a obrar en tu vida de manera poderosa. Créelo, tómalo, recíbelo y verás el desierto como un lugar de alta bendición en tu vida. Esta palabra ha tocado a tu corazón, te gustaría poder conocer y estar más cerca del Padre Celestial. Hoy te tengo una excelente noticia. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos conecta directamente con el Padre. Él lo hace posible. ¿Te gustaría estar más cerca del Padre Celestial? Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Si tú lo recibes en tu corazón, vivirás una experiencia completamente nueva y tu relación con Dios cambiará de manera radical. ¿Estás listo? Repite conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Entra en mi corazón, haz de mí una persona nueva. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración, quiero felicitarte. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos por lo que acaba de suceder. También la palabra del Señor nos enseña que has nacido de nuevo, has vuelto a nacer. Tus pecados han sido perdonados. Tu nombre está escrito en el libro de la vida y ahora tienes un lugar en el cielo. Muchas cosas buenas de parte del Señor. ¿Qué viene ahora para ti? Crecimiento espiritual. Nosotros como Centro Bíblico Internacional, iglesia ubicada en Barranquilla, Colombia, tenemos todas las herramientas para poder ayudarte a que eso sea posible. ¿Cómo puedes empezar tu crecimiento? Muy fácil, nosotros podemos ayudarte. Todo tienes que darle clic en el link de Nuevos Amigos que está en el chat. También este programa en diferido está en el texto del video. Llena tu información. Nosotros vamos a contactarte. Recuerda que no importa en qué parte, en qué lugar del mundo te encuentres, tú puedes ser parte de CBI. Llena tu información dándole clic en el link de Nuevos Amigos y nosotros te vamos a presentar un líder espiritual que va a ayudarte a que puedas crecer espiritualmente y que puedas cada día acercarte al Señor. También, si lo deseas, podemos vincularte a una célula de cuidado a través de la virtualidad y puedas estar conociendo nuevos amigos y conectado con lo que el Señor tiene para tu vida en este nuevo tiempo. Recuerda, si el Señor ha hecho algo en tu vida, creemos que es necesario que otros puedan conocer para fortalecer su fe. Si Dios ha hecho algo en tu vida, comparte tu testimonio con nosotros. Puedes escribirnos un correo electrónico a testimonios@cbint.org y compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Mucha gente fortalecerá su fe a través de lo que Dios ha hecho en ti. Vamos al consejo del día de hoy, que dice, cree y Dios convertirá tu desierto en un paraíso. Dios convertirá tu desierto en un paraíso. Tienes que creer. Muy, pero muy importante. Recuerda, estamos listos y dispuestos a poder atenderte en el momento en el cual tú lo necesites. Puedes llamarnos o escribirnos. Los teléfonos que aparecen en pantalla, podemos darte mucho material e información importante para que puedas crecer espiritualmente. También, esta es una oportunidad para poder honrar al Señor. ¿Te gustaría honrar al Señor? ¿Te gustaría que esta palabra llegara a muchas otras personas? Tú puedes ayudarnos a lograrlo. Tú puedes destinar una donación o hacer una ofrenda
a través de darle clic en el link de donaciones, o también puedes entrar a nuestra página web cbint.org y ser partícipe de la predicación del Evangelio de Cristo en este tiempo. Vamos a la agenda de mañana. Mañana a las 7 de la noche, oración 777. A las 9:30 de la noche, preguntas y respuestas con el pastor Pedro Charri. Recuerda, estamos acercándonos al fin de semana. Es muy importante el poder ir a la casa del Señor. Puedes ver nuestros servicios de manera presencial y puedes inscribirte en nuestra página web cbint.org. Sábados 5 y 7 de la noche. El de las 7 de la noche es transmitido de manera virtual en vivo. Y el domingo tenemos 7, 9, 11 y 5 de la tarde de manera presencial y 7, 9, 11, 4 y 6 de manera virtual. ¿Te gustaría asistir a la casa del Señor? Es una experiencia extraordinaria. Tienes mucho tiempo que no vas, te invitamos a que puedas atreverte allí. Recuerda que es bien importante que sepas que nosotros practicamos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar que tu visita a la casa del Señor sea completamente segura. Te animo a que puedas participar. Recuerda, si este programa te gustó, puedes darle clic en la manito de me gusta. También te pido por favor puedas copiar el enlace de este contenido y enviarlos a amigos y familiares que quieras bendecir y que quieras mostrarles cómo en el desierto Dios se puede manifestar de manera poderosa. Este es el pastor Rafael. El Señor te bendiga. Tengas una noche maravillosa. Mañana es viernes y el Espíritu lo sabe. Así que prepárate para buenas noticias de parte del Señor. Dios te bendiga. Nos vemos mañana.